Bueno, soy Andrés, vengo de La Rioja, nací en Granada, en el sur de España, pero he vivido mucho tiempo en La Rioja, entonces sí que me he desarrollado más como artista allí y en Zaragoza, que es donde estudié, que es también al norte de España, y ahora mismo estoy en Madrid viviendo. Sí, me ha gustado muchísimo porque lo comentaba mucho con Piedad, que se ve con mucho respeto a los participantes de la muestra, a los niños, que me comentaron que habían recibido más de 2.500 trabajos de niños, y ya me parece que es una muestra de respeto el coger esos trabajos y observarlos, elegir unos. Y además que me parece que los niños tienen un talento increíble, que tienen obras que, bueno, que merecen mucho la pena y que es muy interesante ver también cómo se trabaja aquí, los talleres. He estado hablando con algunos artistas también y me gustaba mucho eso, la manera de trabajar con los niños y que había como propuestas muy diferentes, desde marionetas, también lo de papiroflexia, me ha gustado mucho, sí, me parece muy interesante. Es lo que comentaba antes, que me parece pues muy interesante la propuesta de que los niños empiecen a trabajar en el arte, que comiencen a hacer cosas y luego el ver que tienen muchísimo talento, que he visto en el libro que habéis hecho que hay como muchas que no están seleccionados para la exposición, pero hay gente con mucho, con obras súper interesantes para tener 8, 9 años o 16. Me ha gustado mucho y la selección me ha parecido muy, muy buena. Vale. Yo soy Piedad Valverde, vengo invitada por el centro de la UNESCO, por Luis François. Yo trabajo en el ayuntamiento de Logroño, Logroño está en el norte de España, y hay un convenio del centro por la UNESCO y el ayuntamiento de Logroño, un acuerdo por el que hacemos un intercambio. En mayo viene aquí un artista para conocer esta experiencia tan interesante y en noviembre una exposición con los trabajos más importantes del concurso viene a Logroño, a una sala de exposiciones que tenemos en Logroño. Entonces el arte viaja, viaja el artista y viaja la obra del artista. Eso es.